Bienvenidos otra vez a un capítulo más de la experiencia de Last of Us. Al banco, ¿no? Vamos a ir investigando de una vez. Hijo. Sentí que no sobrevivía. Aquí esta parte. Otro. Ah, mira, un pañuelito. Puedes perder algo por aquí. Se me espantaron, ¿eh? Si ya me falta, pero aguántame. ¿Qué es esto? Bóveda 60. Shit, it's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh yeah, love that movie. Cambio de guardia X cada sol durante el día, cada 4 por la noche. Deja en el KB, llega a la puerta de entrada a la zona. N conduce hacia atrás, N y KB llevan seguridad, N puerta de entrada, K puerta trasera, B bóveda, N causa la seguridad, B va a la bóveda, N y KB reúnen con L atrás. Ok, voy aquí para hacer explosivos, vaya, por fin un poco de explosivos. No vi la clave, ahorita lo checo. Un mailbox para mí. Oh no.
Esta es la bóveda. Si no hay un pinche no muerto ahí atrás. Creo que sí, no muerto. La shotgun, güey. Thanks, dude. Lo del equipo, pues ya con la chela te deberías de dar por bien servido, pero y él ni siquiera se suponía que estuviera aquí. Maldita niña me arrastró, dijo que la policía estaría muy ocupada siguiendo a todas las personas enfermas que corrían por ahí. Dijo que este lugar sería una elección fácil. Y obvio, esos cabrones enfermos aparecieron y todo se fue a la mierda. Y aquí tiene uno de encima a caer y casi pierdo mi brazo con todas las mordidas. Y luego mi propia gente me encerró aquí. Policías llegarán pronto. Si caigo, mis amigos quedan conmigo. De contar los periódicos a todos en la televisión que cae Peter, Devon Travis y Neil Gaiman son unos putos cobardes. Lo que siento ahora es realmente raro. Estoy sudando como cerdo, mi brazo está todo rojo y negro. Donde me mordieron, no puedo pensar bien, mierda. Así es como sucede. Me estoy convirtiendo en uno de ellos. A diablo. Si llego a mi hora, miré como un hombre, carajo. Órale, está chido. They tried robbing the bank on outbreak day. Tiene más que feria, ¿no? Y la escopeta. Sí, un tornillo. Ah, mira, si hay un mailbox para mí. What the fuck? Llevámonos. ¿Qué hicimos?
No, ¿por qué me agarró? Por cambiar el arma, bueno, no tiene ni balas. De escopeta, güey. Y al menos ya. Something. Aquí pues nunca hay nada. Agreed. Después de que estaba en difícil me dieron una balita. Después ya. Ubicación completa. El banco. Hey, if you lived in the old world, what would you buy with all that money? I don't know. But you can get a farmhouse now. Okay. What would you get? A space shuttle. No, that's right. Your astronaut thing. Hey, it's cooler than a farmhouse. A farmhouse is way more practical. Okay, sé que veo lo del mapa. Solo falta ir ahí, que se vio que es el spot acá atrás que hay. That place was crazy. Okay, let's head to the dome. Pues sí, porque esto es puro campo traviesa. Sería interesante ir antes de ir al domo. Estoy seguro que en el domo va a pasar algo. Pero no puede subir. Ok.
Ration distribution center. In Boston, we'd line up for blocks. And the food sucked. I'd go crazy. And some people did. Whoa, check out the tank. I've never seen one of these in action. Yikes. These guys had a bad day. What is it? Burnt skeletons? Oof. Not how I'd want to go out. I don't like those astronauts. What are you talking about? One of the early moon missions, there was an electrical fire and the astronauts burned up in their capsule. Well, at least they died for something worthwhile. Exactly. These guys were just assholes killed by other assholes. Project, te escribo por lo de la pelea de anoche. Comprendo tus preocupaciones y tu reluctancia, pero escucha, hemos reducido las filas de Fedra. Muchos de sus soldados se unieron a nuestra lucha, y sabiendo que planean escabullirse por los túneles, tenemos una oportunidad imprescindible de asestar un golpe final a Torres y sus matones. Si les permitimos reagruparse, ¿cuántos de nuestros hombres morirán? Los nuestros tienen que ser prioridad, lo sabes mejor que nadie. Me alegra que hagas estas preguntas. Los líderes se enfrentarán a diario con cosas como estas. Estoy orgulloso de lo mucho que has crecido. Del soldado en el que te convertiste y del líder que serás algún día, Isaac. O sea que te morirá así. Aplastado. Pues ya no, supongo que ya. Vamos al domo, pues. Check out those stained glass windows. I don't see many of those. Fuel distribution. Here we go. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate.
Can you get through? All right, I got you. I think we dropped all of them. Yeah, looks that way. No sé qué me conviene esos dudes. Parece que aquí hay algo. Mira. Ya, pero pues aguanta, ¿no? Aguanta un poquito, güey. A ver, vamos a regresar. ¿Qué? ¿Ya no me permiten regresar? No, pues ni modo. No puedo regresar. Aunque no hay algunos ítems. No, parece que no. Ya va a seguir avanzando, ni nada. Nada de nada. Mira. Órale. A synagogue. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst into flames just now, so. Burst into flames? It's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones? You shut it. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. You never struck me as much of a believer. Nah. I like coming from a long line of survivors. You mean after Outbreaker? That. And the Inquisition.
and the Holocaust. My family always made it out alive. Barely. Me han hecho por aquí unos tornillos. Es una botella. Hace mucho que no agarro una botella. No había. Así evidentemente es el camino. Pero acá debe haber algo más. No. The gas. Just need to get back there. Hay que agarrar el gas, ¿no? Vámonos. Oh, hell yeah. Hey, language. This is a house of worship. We got some gas. Oh, fuck yeah. Okay. Somos de regreso. You still pray? Really? When? Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me. It helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. Okay. Se agarra la puerta principal. Ah, ¿se puede? Si queda por acá. Pues vamos por allá. Ah, tengo que sacar el carrito, ¿no? Puf. This way. Right behind me. Otra carta más. Tenemos información reciente de James con detectivo de los lobos en Spring y la quinta.
Vi el escondite con los soldados disponibles en un sector lo antes posible. Ejecuten a cualquier sospechoso, aseguren la ubicación y esperen la llegada. Digo, mi llegada. Sargento Ward. Fotografía del orto. What do you think of this? Sí, buena idea. Hacer eso. Un Van Gogh. Una muerta. What's this? Oh, this is the Torah. The what? It's scripture. It's like a Jewish Bible. My sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. At least they didn't just chuck everything. Bueno. El Tora Tora. Ni nada aquí. Pues vámonos. Ellie, careful. It's okay. It's holding. Ah, con R1 te mantienes. To it. Come on, Nina. Right. '57-74. Are we in the future? No, doofus. That's a Hebrew calendar. Got a new year. My sister used to give me an apple dipped in honey. Craving it. Oof, that does sound pretty good. Jewish holidays are all about food and celebrating not getting annihilated by our enemies. A long line of survivors. Exactly. Una canción, vaya, vaya, otra carta. Tiene de Torres hace 70 años. Mi abuelo huyó de Alemania con su familia cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Escapó gracias a la amabilidad y valentía de la familia polaca. Bueno, la vida da vueltas, el ciclo continúa. Esta noche mi familia empacó sus pertenencias y gracias a su habilidad nos iríamos a esta ciudad, escoltados por sus valientes hombres. Gracias por ayudarme a preservar lo que pudimos de nuestra sinagoga. Es difícil abandonar nuestro hogar, pero al final lo que importa es la gente con vida. Llevo una pesada carga sobre sus hombros y espero que nuestra conversación de nocturnas le hayan servido de consuelo. Sí, pero aquí no me recasta. Está fatal. Okay. Okay. Gate. Mira, por aquí había cosas, ¿no? Luego te fuiste para allá, dude. Y acá no había nada. Aquí arriba. Ve. Nada. Chango. Pues hay que ir a la puerta, ¿no?
La primera sería capítulo, ¿no?